Yo soy Norma Méndez Díaz, mamá de Melisa Alfaro Méndez. Era una chica estudiante de periodismo. Empezó a trabajar en un semanario de izquierda que se llamaba Semanario Cambio, que era un poco contraria al Estado. Ella murió un 10 de octubre de 1991. El conserje había recibido unas cartas, había recibido periódicos, había recibido revistas. Y como ella era jefa de informaciones, había sido nombrada recientemente, el señor le entregó los periódicos y las revistas. En el grupo de periódicos venía un periódico francés, Le Monde, pero en el periódico venía una bomba de ambos gelatina de 200 gramos, suficiente para matar a 4 personas. Ella parece que tuvo curiosidad y lo abrió. Se determinó en la UDES, en la Oficina Especial de Explosivos, que era de uso militar, y de ahí ya se confirmó que pues venía desde el gobierno, ¿no? Yo me entero de la muerte de Melisa en la casa de una amiga. Ese día mi amiga cumplía años y me invitó a almorzar en su casa. Y yo estaba sentada así en la mesa frente al televisor y mi amiga por acá pasaba trayendo platos y todo, ¿no? Entonces, de repente le veo que se para frente al televisor y yo miro por debajo de sus piernas, porque eran esos televisores antiguos de piso, y miro el nombre de Melisa, de mi hija. Entonces le digo, ese es el nombre de mi hija, ¿qué pasa? No, nada, 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 no te preocupes, me dice. No, le digo, algo ha pasado porque no saldrían las letras de mi hija ahí en chiquito, le digo, si no hubiera pasado algo. Es en el semanario Cambio, dice ahí, ¿no? Entonces le digo, no, yo me tengo que ir al semanario. Me acerqué al policía, le pregunté qué había pasado en el semanario Cambio. Leí el nombre de la señorita Melisa Alfaro, le digo, ¿qué sabe usted de ella? ¿Quién es Melisa Alfaro para usted? Me dice. ¿Qué es? Es mi hija, le digo. Ah, ya, murió, me dijo. Militares, para ellos todos los detenidos eran terroristas. Si encontraban indocumentados, de repente salían sin documento, entonces eran terroristas ya. Si eran estudiantes de la Universidad de San Cristóbal, eran terroristas y lo detenían. Mi hermano Ricardo Carrión Faules era artesano comerciante. Él ha ido a sacar su plata del banco de ahí en la tarde y ya no regresó esa tarde mi hermano. Fui al día siguiente a buscarle al banco y en el banco me han dicho que familiares trabajaban ahí, que había ido a sacar su dinero y había salido a las 11 de la mañana. Cuando salió, dice, de unos ratos empezó una batida de las fuerzas del orden y posiblemente ahí habrán detenido. Y cuando he ido a la comandancia de 28 de julio, ahí habían bastantes mujeres que estaban al frente. Yo pregunté, me decían que ayer en la batida a mi hijo, a mi esposo, lo ha detenido, ahí está. Y yo también dije, desde ayer mi hermano no regresa. Nos han dicho un policía que mi hermano estaba detenido, cruelmente torturado. En un baño, creo, estaba amarrado su cabeza. Estaba atado de manos y vendado su ojo, torturado. Entonces el policía nos dijo de que no se puede hacer nada. Está a mando de un comandante, res, no sé qué. Pero nunca hemos podido ubicar a ese señor para hablarle. Y luego de ahí, después de 3 días, mi hermano desapareció. Cuando hemos ido nos han dicho que ya no está, ya se lo han llevado no sé a dónde, ya no está, ya no está. Totalmente se ha negado. Por eso desde esa fecha yo no sabía a mi hermano dónde estaba. Al otro, mi hermano de mi casa lo han detenido un 23 de agosto a las 5:30 de la mañana. Los militares entraron y lo detenieron a mi hermano y lo llevaron como 2-3 cuadras, ahí lo subieron al carro, dice, tenía un hermano menor que dormía con él, él le ha seguido y por eso yo corrí y ya no alcancé, mi hermanito estaba regresando llorando y así lo han llevado. Mi
hermano Luis Enrique era un estudiante del cuarto año de Educación Física, Deportes, en la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en Lima, Perú. Y era estudiante que vivía en las viviendas universitarias. El 18 de julio del año 92, en horas de la madrugada, un grupo de agentes de inteligencia del ejército ingresa a la universidad, a las viviendas estudiantiles, tanto de varones como de mujeres, y a la residencia de profesores, y secuestran a 9 estudiantes y un profesor universitario, 7 varones y 2 mujeres, y entre los estudiantes estaba mi hermano Luis Enrique, y los desaparecen. Ellos estuvieron desaparecidos durante todo el año 92, parte del año 93, y en el año 93 encontramos unas fosas clandestinas con restos calcinados en las afueras de Lima, que después de las investigaciones forenses determinaron que correspondían a algunos de nuestros familiares. Luego encontramos el lugar donde habían sido asesinados y enterrados en un primer momento, y ahí encontramos el cuerpo de mi hermano, que había sido asesinado la misma noche que fue detenido, el 18 de julio del año 92, con disparos de arma en la cabeza, por la espalda, y que había sido enterrado en ese momento, ¿no? Nosotros conocimos de la existencia del Grupo Colina primero a través de un documento anónimo que llegó al Congreso de la República en el año 93, cuando empieza a investigar el crimen de Cantuta, y que es un documento que le llega a un congresista de un grupo de militares que, de manera también anónima, estaban denunciando la existencia de este Grupo Colina y además señalando algunos de los nombres de quienes lo integraban. Así es como conocimos del Grupo Colina. Y luego ya periodistas empiezan a investigar y empiezan a denunciar no solamente los nombres, las fotografías, sino también de alguna manera cómo operaba el Grupo Colina. Toda esta evidencia que recogimos en los años 90 se corrobora en el juicio oral. Es bien difícil asumir cómo puede desaparecer una persona, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona muere en un accidente o muere por una enfermedad, uno ve el cuerpo o uno conoce del sufrimiento y uno procesa la muerte de alguna manera y lo va entendiendo. Pero en el caso de una desaparición, simplemente te quedas en el vacío, no hay respuestas. Uno está preguntando, uno está buscando y nadie te dice qué es lo que ha pasado, ¿no? Simplemente de pronto la gente es como si nunca hubiera existido. Nosotros, los familiares, desde el mismo año 92, nos dimos cuenta de que el crimen que se había cometido contra nuestros familiares no era responsabilidad solo de unos cuantos militares de manera autónoma o aislada que habían cometido este crimen, sino que se evidenciaba que estaban siendo protegidos por el gobierno de turno y por las autoridades militares, porque era imposible obtener información, una información oficial, ¿no? Desde el ejército, que además controlaba la universidad, para que nos dijera qué es lo que había pasado. Entonces nosotros siempre estuvimos claros de que Fujimori Montesinos, que era el asesor de inteligencia del gobierno, y el general Hermosa Ríos, que era el jefe del comando conjunto, estaban involucrados en este crimen, ¿no? Entonces, cuando Fujimori da estas dos leyes de amnistía en el año 95, simplemente corrobora con su firma esta complicidad y este afán de impunidad para que no se investigara el crimen de La Cantuta en particular, pero todas las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo, ¿no? Entonces, y nos dimos cuenta, pues, que alcanzar justicia iba a ser bien difícil, ¿no? En el 2000 sucede el escándalo de los videos. Se llaman Vladivideos. No se podía luchar contra él hasta que salieron estos videos en donde se compraba la prensa, se compraba a los políticos, se compraba todo. Entonces, cuando estalla el escándalo, Fujimori se va al Japón y renuncia por fax.
La Corte Interamericana sanciona esta ley de amnistía para estos militares. Entonces manda al Tribunal Constitucional que anule esta ley, ¿no? Y el Tribunal Constitucional de ese entonces tiene que anular el Poder Judicial, el Tribunal, todos anulan esta ley de amnistía. Y entonces recién yo puedo volver a tomar el caso de Melissa, recién, porque antes no se podía mover nada, porque nadie quería aceptarte el documento, nadie quería aceptarte la denuncia. Todos decían que había amnistía y que no se podía mover nada, ¿no? No se podía hacer nada. Así que hemos estado como pues 10 años sin poder acceder a la justicia, sin poder pedirla, ni siquiera soñar con la justicia. Ahí recién la Comisión de la Verdad presentó en su informe más de 69.000 personas asesinadas. En la región Ayacucho era más cantidad de violaciones a los derechos humanos, tanto desapariciones, asesinatos. Después de la Comisión de la Verdad hemos exigido, tampoco otro gobierno entró, no avanzó. También voluntad política de los gobernantes no avanzaban. Entonces nosotros, pero sentíamos nosotros, teníamos esa fe que algún día vamos a alcanzar la justicia, algún día vamos a encontrar a nuestros seres queridos de las fosas clandestinas que están existiendo. Por eso hemos impulsado la ley de búsqueda de personas desaparecidas. Gracias a la Cruz Roja Internacional, la Defensoría del Pueblo, doctor Eduardo Vega, la doctora Marisol Pérez Tello como congresista y otras organizaciones, ANFACEP, hemos logrado esa ley de búsqueda de personas desaparecidas. De declarar a 8 casos de periodistas, o sea, 13 periodistas, mártires del periodismo, reconocer que el Estado se equivocó, a pesar que ellos no lo hicieron, ¿no? Pero reconocer que el Estado se equivocó en la muerte de nuestros hijos, de nuestros familiares, de periodistas que realmente solo buscaban la verdad, solo buscaban informar al pueblo de lo que estaba pasando en nuestro país. Estoy agradecida con el gobierno por haber dado este paso que es tan difícil para ellos. Por eso nosotros ahora, el 13 de diciembre del 2019, recibimos con mucha satisfacción, con alegría, este pedido de disculpas del Estado, pero mientras no haya justicia, yo, por ejemplo, no me voy a sentir totalmente reparada, ¿no? Mi hermano Ricardo ha desaparecido, a él lo han detenido el 26 de julio de 1984, y hace el año pasado, 21 de julio, recién me han entregado el cuerpo de mi hermano, sus restos de mi hermano, y ya le he dado su cristiana sepultura. Su cruz está aquí porque de este lugar se ha exhumado, de una de estas fosas se ha exhumado a mi hermano, pero ya me ha entregado sus restos, ya le he dado su cristiana sepultura. También tengo otro hermano que en 1989, un 23 de agosto, ha sido detenido de mi casa. Ahí ese mi hermano estaba acá en el cuartel, detenido, pero ese mi hermano hasta ahora no sé, pero estará pues acá en uno de estos, de repente falta exhumar, o en uno de los exhumados estará, pero falta identificar. En el caso La Cantuta, nosotros como familiares podemos decir de que algo de justicia hemos alcanzado. Tenemos sentencias contra varios de los miembros del Grupo Colina, tenemos sentencias contra el principal responsable de este crimen, Alberto Fujimori. Podríamos decir que esta lucha por alcanzar justicia casi se ha cerrado. Sin embargo, como familiares seguimos comprometidos en la lucha contra la impunidad.
porque de las miles de violaciones a los derechos humanos que se cometieron entre 1980 y el año 2000 en el Perú, pocos son los casos que alcanzan justicia. La regla, lamentablemente, en esta lucha sigue siendo la impunidad. Queremos que se construya el santuario de la memoria, que se conozca como un santuario, porque aquí han enterrado a muchos, muchos de nuestros familiares, a los peruanos, a los ayacuchanos. Cuando se va a construir el santuario de la memoria, la nueva generación conocerá qué ha pasado de los 80 a 2000. 28 años después y no encontrar justicia, dice nada más de la negligencia del Estado, realmente en protegernos, en seguir protegiéndonos, en seguir acompañándonos, ¿no?, de diferentes gobiernos que han venido. Son 28 años para mí, 35 años para otros, 37 años para otros, 25 para otros. El gobierno no solamente se debe preocupar de pedirnos disculpas, sino también de ver cómo, ¿no?, llegamos a justicia con mayor celeridad. Y esto depende de que se nombren más colegiados de derechos humanos, que se ocupen de los casos de derechos humanos. Este espacio en el cual nos encontramos el día de hoy, aquí el memorial El Ojo que Llora, es un espacio construido por un artista, Lika Mutal, desde la sociedad civil, en memoria de todas y cada una de las víctimas. Para los familiares de desaparecidos que no tienen un cuerpo y que no tienen una tumba donde han enterrado al ser querido y no tienen un lugar donde ir a conmemorarlo, este es el espacio para recordarlo. Aquí está escrito su nombre y traen flores, y traen velas, y traen ofrendas. Y es un día de alguna manera para fortalecer la lucha de los familiares, ¿no?, para reconocer lo que hemos hecho, lo que hemos logrado y de alguna manera fortalecernos, acompañarnos para ese largo caminar que aún nos falta. Estamos aquí también para recordar que todavía nuestro país vive en impunidad, que muchos de los casos de violaciones a los derechos humanos no han sido investigados, no han sido juzgados y no hay sanción a los responsables. Desde México hasta Cuba, desde Cuba hasta Uruguay, de Paraguay a Colombia te asombra, el problema es casi igual. Gracias.